Bueno, el título, Todos los icebergs son negros, que recoge todo este conjunto de films de los últimos 18 años, 27 piezas. Bueno, usé la palabra iceberg como metáfora de la cabeza quebrada de uno, ¿no? Que desprendida del cuerpo social, a la deriva y en estado de disolución. Entonces, bueno, un iceberg es como una cabeza. Al final, lo que es una exposición son fragmentos de esa cabeza convertidos en film, en este caso, en escultura, en otros casos, o en dibujos, ¿no? En el caso que estamos en Tabacalera, es un diálogo que se ha hecho entre la producción de estos últimos años y el lugar, porque el lugar continuamente es la materia prima que uno tiene que tener sobre la mesa como el principal elemento antes de abordar ese, lo que llamamos comúnmente una exposición, ¿no? Entonces, bueno, esta idea aquí ha sido siempre como más o menos suelo trabajar, es extraer lo que ya tenía y ponerlo a dialogar de nuevo consigo mismo, conmigo mismo y con el lugar. Es como empezar a frotar diferentes frentes para que aparezcan, bueno, no nuevos contenidos, pero sí nueva resignificación de los contenidos que ya más o menos se habían ido desarrollando, construyendo. La idea de presentarlo en Tabacalera era, aparte de incrementar el número de vídeos con una producción específica para el lugar, era también trabajar sobre el espacio, es decir, que el edificio de Tabacalera tiene unas cargas históricas, una memoria, una piel, unas capas de vida del trabajo que tuvo, de las diferentes exposiciones, de su adaptación también como lugar expositivo, siendo un espacio industrial. Con lo cual, la distribución ha tenido un sentido que para nada queríamos que fuera ni cronológico ni temático, sino sobre todo en cuanto también cómo podrían funcionar las piezas en el espacio. De hecho, la decisión de colocar determinadas obras en ciertos lugares era porque, por ejemplo, había una armonía con el suelo o podíamos también proyectar en paredes que estaban descascarilladas por la pintura. Uno viene con lo hecho, pero se encuentra con un sitio donde mostrarlo. Entonces, bueno, cada espacio pedía una cosa diferente. Es como una gran polifonía visual y sonora, ¿no? De imágenes que tienen hambre de imagen y de sonidos que tienen hambre de sonido. Entonces, estamos ahora precisamente en la sala donde está, digamos, la sala principal del espacio de Tabacalera, que usé para rodar el film Oda a las cigarreras, Les Joies de Vivre, la alegría de vivir. Aquí lo que hice fue usar cinco modelos, cinco actrices, con unos cuerpos espléndidos, reposantes de carnalidad, a las que les pedí que corretearan por los espacios de Tabacalera perseguidas por un dron. El resultado es esta proyección multicanal que tenemos aquí, que tengo detrás de mí, donde las ves en la alegría de vivir, en la alegría de estar, que habitan con plenitud y con enorme placer esos cuerpos saciados de grafías, tatuajes y heridas. Esta es la última obra y la he hecho porque había esa disposición del espacio también. Y esta cantidad de puntos de fuga que hay con los cuerpos y los arcos multiplican la percepción sensorial del ojo, y el ojo se excita, ¿no? se estira, se expande, y entonces es un lujo poder haber rodado aquí, eso es, y poder mostrarlo rodado aquí, ¿no? Y el hecho también de que esta nueva proyección esté tomando también la arquitectura del lugar y haciendo que los personajes se adapten, se acoplen a ello, como seres que casi proceden de otras vidas, pero que siempre habían estado aquí. Yo las imágenes que hago, las hago porque no me puedo ir a dormir si pongo en marcha el pensamiento que las genera. Ese pensamiento que las genera me lleva a la mano, que es lo primero que tengo, lo primero que hago es confiscar ese impulso con la muñeca, con el dibujo. Eso es mi primer contacto con la idea, ¿no? La mano y el lápiz. Y a partir de allí, bueno, el desarrollo puede ser una escultura, un vídeo, una instalación, una película. Mientras tenga esa inquietud o esa sensación de mano temblorosa, que no se está quieta, supongo que seguiremos haciendo.